Hola mejores amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y gracias por entrar a ver un nuevo video. Hoy hay una reacción de K-pop y es IZ*ONE. IZ*ONE es uno de mis grupos de K-pop favoritos. Yo vi Produce 48 toda la temporada, entonces siento un vínculo especial con este grupo porque lo vi nacer a pesar de todas las controversias y todas las cosas que han pasado. Y que probablemente algunas de ellas están en el grupo por, pues, cosas turbias y transas y así. Pero no importa, nos gusta el grupo como está. Su contrato está próximo a expirar, entonces esto va a ser uno de sus últimos comebacks, a menos que logren renovar su contrato, que ojalá sí, porque es un buen grupo. Y tenemos de experiencia que a los grupos de Produce no les va tan bien cuando se separan, como a los miembros individuales no les va tan bien. Y yo quiero más Sakura Miyawaki en mi vida, que es mi bias en IZ*ONE. Por si querían saber, por si no lo sabían, por si no es obvio. Y estuve viendo los teasers para Panorama, que es el video al que voy a reaccionar en un momentito. El primer teaser no menciona mucho, pero todas se ven preciosas. El segundo teaser enseñó la canción y creo que va a ser una gran, gran canción. Las expectativas están súper altas con este lanzamiento. Vi las fotos, se me hizo que estuvieron muy padres porque hay este balance entre una parte más campirana y una parte más elegante, y creo que IZ*ONE hace muy bien eso y siempre tienen ropa bonita y siempre se ven súper bonitas y siempre los videos son muy aesthetic, o sea, son muy agradables a la vista. Espero que Panorama no sea la excepción. Mi top hasta ahorita de IZ*ONE sigue siendo Violeta. Nada ha logrado superar Violeta, pero tal vez Sakura Miyawaki con pelo largo y rosa logre hacer un buen... y quitar Violeta del top, no lo sé. Pero estoy emocionado por Panorama, espero que sea una gran canción. ¿Qué más les puedo decir? Podemos apreciar un poco que tengo nuevo cabello, nuevo color, nuevo corte, nuevo todo. Ya me urgía, mi mamá me ayudó a hacerlo, gracias mamá. Y sí, ya tengo abierto aquí el video, vamos a hacer esta reacción. Como siempre, el look del día está un poquito inspirado en las fotos que vi donde eran... Es como entre elegante y campirano por los cuadritos, por el moñito, pero ajá. Espero que lo aprecien y les guste también. Es una canción larga, son 3 minutos, 50 segundos. Panorama. Ya me está encantando esto. Sakura. Minju. Este set de las flores está... ¡Wow! Vamos súper bien. Me está encantando esto. Llevo un super bonito como siempre. Yeah. Vamos bien, bien el coro. Sí. Zombie se ve muy bien de rubio. Y el rap. Está cool. Estas escenas también de Minju como cinematográficas están. Me está gustando mucho esta canción. O sea, creo que he estado haciendo esto todo en video. Sakura. Está súper bien de pelo largo. O sea, y el rosa es un plus, pero... Los sets de este video están súper bonitos. O sea, creo que son de los mejores sets que han tenido. Y los outfits también creo que están on point.
Y me gusta que tienes todos estos elementos de Icewind, que es como súper elegante y princesa, pero ahorita también como mucho en baile. Y muy classy, muy elegante, flores, joyería, brillitos, todo eso. Duró mucho, pero siento que duró muy poco. Muy bien, amigos, eso fue Icewind con Panorama. Una gran canción, un gran video. Me gustó muchísimo, quiero escucharla muchas veces ya. Es ese efecto que tiene el K-pop a veces, que es como ¡ah! ¡Necesito más! Es una gran forma de terminar el año. El año pasado estaba haciendo una reacción similar a Psycho de Red Velvet, que me encantó. Y fue la canción que cerró el año K-pop para mí. A menos que salga algo increíble en estas 3 semanas que quedan de diciembre, Icewind con Panorama va a ser la canción que cerró con broche de oro el año para mí. Sakura, con pelo rosa, largo, ah, tan bonita. Todas se ven súper bonitas. Creo que este comeback es lo más bonitas que les he visto a todas. Se ven súper bien, súper, súper, súper bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó este video? ¿Les gusta Icewind? ¿No les gusta Icewind? ¿Quién es su bias? Díganme todo en los comentarios, yo soy todo oídos. Con esto vamos a terminar el video. Si les gustó, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal, síganme en redes sociales. Todas esas cosas que les digo en todos los videos. Nuevamente, gracias por entrar a verlo, lo aprecio muchísimo. Manténganse sanos y a salvo. Y cuídense mucho. Y les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.